El Azteca se volvió a pintar de amarillo para encarar un nuevo torneo, unos con pena, otros saludando y confiados, esperando ya al nuevo ídolo. El Águila estaba lista para volar. ¡Tijuana! ¡Cholos! ¡2-1! ¿Quién va a meter el gol? ¡Ay, juez, la frega! Pues el que sea, pero que lo metan. ¡Pues el América! ¿Cuánto va a ganar? 3-0. Tijuana mordió primero, pero el América remontó con un golazo de Raúl Jiménez. Y al último minuto, gol de Pablo Aguilar para dejar cifras definitivas. América ganó 2-1, se pone con 6 puntos. Así habló Tony Mohamed. Creo que tuvimos dos facetas. Primer tiempo muy mal, segundo tiempo muy bien. A pesar de algunos desacoples que tuvimos de algunas jugadas, de quedar mal parado por ir con mucha gente al frente. Pero fuimos justos ganadores. Creo que tuvimos muchas opciones de gol. Erramos goles muy claros y tuvimos el merecido premio, ¿no? No. Lo que más me preocupa son que quedamos a veces descompensados defensivamente. Entonces, creo que ahí tenemos que ajustar, tenemos que trabajar, tenemos que hablar y con la jerarquía que tenemos en el plantel lo vamos a superar. Osvaldo Martínez sí, se mostró feliz de enfrentar al Atlético de Madrid mientras Luis Saucedo se encuentra bien de su golpe. Casa, ¿no? Y ya sea no jugando bien, pero lo más importante creo que se sacó los 3 puntos y a seguir sumando. No, creo que es un partido aparte, ¿no? Jugar contra un equipo que ha jugado campeonatos importantes y más todavía cuando se trata cuando jugó de la Champions, ¿no? Entonces, es un rival muy, muy importante para saber obviamente dónde nosotros estamos parados y obviamente ya el miércoles sabremos cómo, obviamente, quién arranca y quién no. Los doctores decidirán, ahorita ya me inyectaron, me pusieron hielo y a ver cómo va reaccionando el golpe. Sí, me dolió muchísimo. La verdad que era mi debut y todo iba excelente, ¿no? Un debut del que sueñas desde niño. Lástima que nos faltaron 10 segundos para completarlo de manera excelente. Fue muy rápido, un recentro que me pega en la rodilla y se mete. Yo creo que hay dos jugadas puntuales que podrían haber cambiado el rumbo del partido, pero bueno, el América te va a decir lo mismo para ellos. Yo te digo que para mí, ahí en el primer penal de gol le tiene que amonestar y ya después la que lo agarra Arango es roja.